El Amazonas, la mayor reserva biológica del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por la acción del hombre. Durante las últimas 4 décadas, los humanos hemos explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas. Una situación que ha llevado al límite unos bosques milenarios tradicionalmente llenos de vida. El Amazonas se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados, el 50% de todo el territorio continental de América del Sur. Es un área colosal de riqueza y biodiversidad infinita. Algunos biólogos estiman que una pisada humana supone entrar en contacto con 1.500 especies entre plantas, insectos, bacterias y hongos. Los expertos aseguran que el espesor de la selva llegó a ser tan denso y extenso que medio siglo atrás un mono podía llegar desde los Andes hasta la costa atlántica sin pisar el suelo. Bastaba con transitar por la maraña de ramas de árbol. Hoy, esa posibilidad parece muy remota. Alrededor del 20% del Amazonas ha sido profundamente modificado por el hombre cuando no consumido por las motosierras o carbonizado por el fuego. Y el restante del Amazonas se encuentra en un cruce de caminos, o es preservado para luchar contra el cambio climático y permitir nuestra propia existencia en el planeta, o se continúa con la extracción de recursos hasta que quizás ya no haya vuelta atrás. Apesar de a gente ter o desmatamento em níveis mais baixos do que na década passada, né, a gente continua desmatando 8 mil quilômetros quadrados por ano. Né? Então isso ano após ano, uma hora a gente vai ter um ponto de não retorno para a floresta. Pero más allá de las cifras y las predicciones, ¿cómo son las cosas sobre el terreno? ¿Qué está sucediendo en el pulmón del planeta? ¿Quién sufre y quién se beneficia? Para entenderlo, viajamos al norte de Brasil, al estado de Maranhão. En esta región pobre y tropical se encuentra uno de los proyectos mineros más longevos y ambiciosos realizados hasta la fecha en el Amazonas brasileño. Se trata de la mina de hierro de Carajás, una de las mayores a cielo abierto del planeta y una de las más ricas por la alta pureza del mineral. La mina de Carajás es uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo. Algunos economistas aseguran que Shanghái, la metrópoli financiera de China en la que viven más de 20 millones de personas, está erigida casi por completo con una parte considerable de los 130 millones de toneladas de mineral que se extraen anualmente. Es probablemente una exageración, pero no hay duda de que la mina, explotada por la empresa brasileña Vale, es un pilar fundamental en la relación económica entre el gigante sudamericano y China. Un ejemplo de lo que hoy se llama globalización. Una fuente de riqueza extraordinaria, generada, sin embargo, a cambio de pagar un coste social y medioambiental alto. Brasil es hoy un player importante no fornecimento de ferro guza, ao custo de, né, que é a questão. Basta observar desde lo alto del cráter de la mina. El paisaje que se observa es casi lunar. Kilométricos socavones son diariamente cavados por la maquinaria en un afán por perforar el corazón de esta tierra rojiza. Los restos de vegetación han sido erradicados para permitir el paso de los enormes tractores de más de 10 metros de altura que transportan el mineral. De ahí, el polvo de hierro será embarcado en unos inmensos trenes de mercancías y recorrerán 892 kilómetros hasta llegar a los puertos del Océano Atlántico. Cuando los convoys llegan al puerto de São Luís de Maranhão, los buques cargan el mineral y lo transportan a China y Japón en su forma primaria. El polvo rojizo se convertirá en los hornos asiáticos en acero para levantar rascacielos o construir puentes.
Miles de millones de dólares han salido en forma de mineral de hierro de Carajás. Viajamos hasta las comunidades donde pasa el tren para dar voz a las personas que allí viven. Desde vecinos comunes a activistas que reclaman que sus derechos sean respetados. La vida, explican, no es fácil, ya que media docena de trenes de hasta 330 vagones cruza cada día 27 municipios. Son cientos las comunidades de indios, agricultores y cimarronas que los convoys de más de 3 kilómetros cortan en dos. El paso del tren, que se produce 24 horas en intervalos de 40 minutos, se ha convertido en un factor determinante y cotidiano. Las escuelas paran sus lecciones y los vecinos se despiertan por el ruido. Las casas sufren daños en las estructuras por el temblor ocasionado por la ferrovía. El transporte de personas queda interrumpido cuando el tren circula. Peor aún es cuando el kilométrico convoy decide parar sin preaviso y durante horas en una estación que carece de un paso subterráneo o elevado. Para muchos, no queda otra alternativa sino arriesgar sus vidas pasando por debajo de los vagones. Uno de quienes conoce bien esa problemática es José López de Oliveira. Este hombre, de 52 años, vive en el poblado Capiazú, situado en la localidad de Arari, un área rural y humilde donde buena parte de los residentes recibe ayudas del gobierno para poder comer y pagar sus cuentas. ¿Trouxe alguna riqueza para ustedes? Não, para nós trouxe pobreza, porque a gente mudou muito de quando não tinha estrada, depois que veio a estrada. Porque a gente tinha onde trabalhar, ela pegou a maior parte das terras onde a gente trabalhava. E os nossos animais, o trem mata muito. As cercas que eles fizeram no início, quando eles fizeram a estrada, eles fizeram mais cerca. O arame se acabou, nunca mais eles se cercaram, os animais só para cima da estrada, morrem atropelados. Aqui nesse trecho aqui que nós estamos já morreu acho que mais de 200 e poucos gados, que tem vezes que mata é de 20, 30, 40 gados aqui nesse trecho aqui. Um novo ramal que está sendo construído significará trenes cada 20 minutos. Algumas organizações como Justiça em los Raíles asseguram que isso supõe maior peligro. Mayor tiempo de espera y mayor miseria para las poblaciones junto a la ferrovía. Los activistas se han coordinado para tratar de conseguir las máximas compensaciones por el proyecto. Exigen mayores inversiones por parte de la minera Vale, que el año pasado tuvo ingresos superiores a los 26 mil millones de dólares. Roseanne Méndez Cardoso es una de las más aguerridas activistas en la región. Esta campesina de 30 años y madre de 4 hijos es una de las que más ha levantado la voz contra la ferrovía. En 2013 llegó a participar en una ocupación que paró los trenes durante 3 días para que la empresa construyera un viaducto. En Santa Rita, cuando la ferrovía fue interditada por 3 días, ¿no? A gente cobrando derecho y la policía llegó, entendeu, de forma bien brutal. O ustedes salen o la juíza ya liberó batallón de choque, entendeu? Vem para acá, va a meter porrada todo mundo. ¿Ustedes quieren apanhar? Entonces la policía ya llega de ese jeito, ya ameaçando, ya con arma en punho, entendeu? Como se não tivesse pessoas ali, entendeu? Cobrando algo que é de direito da gente, né? Porque todo mundo quer essa melhoria. Então, se eu estou vendo que aquilo ali não é, entendeu, adequado, porque não é o governo, não é a empresa, não é a justiça que vai dizer o nosso modo de vida é o que é melhor para a gente. A gente é que sabe o que é melhor para a gente é que sabe se aquilo está ou não nos atingindo, se aquilo está ou não nos prejudicando. Pero el problema del Amazonas no es solo la minería. Actualmente, el principal motor de la deforestación es, por paradójico que parezca, la producción de ganado. En Brasil, cada año en torno a 8.000 kilómetros cuadrados de bosque es deforestado y quemado. Y en su mayoría, esa extensión es utilizada para colocar vacas cuya carne es posteriormente consumida en las grandes ciudades de Brasil y del mundo. Una dinámica que preocupa a muchos, pero sobre todo a los guardianes de la selva, los indios.
Las comunidades tradicionales que viven en el Amazonas desde mucho antes de los colonizadores europeos perciben la ganadería, la plantación de monocultivos y los megaproyectos como incompatible con la conservación. Por eso han decidido movilizarse y defender sus tierras. Para saber qué están haciendo, viajamos hasta la tierra indígena Pindaré, una reserva de 15.000 hectáreas homologada por el gobierno brasileño. Los guajajaras son uno de los grupos étnicos más numerosos del país, con una población censada en 27.000 personas. Su primer contacto con los colonizadores se remonta a inicios del siglo XVII. Viven de la pesca, la caza y la agricultura, una forma de vida que consideran intrínsecamente vinculada a su territorio, donde cada vez se sienten más amenazados. Muchos invasores queman el bosque para abrir nuevas áreas para la agricultura de subsistencia o para la ganadería, una dinámica que asusta a los indios, quienes han creado sus propios grupos de vigilancia. Ante esa situación, los guajajaras dejan las flechas y sacan sus celulares para registrar lo que consideran una ilegalidad. Es la batalla de la información en las redes sociales. Eso es muy ruim para gente, mas a gente está fazendo, criando novos meios aí para se manifestar a respeito, tirando fotografias, gravando vídeos, e para isso é mais uma arma para gente. É porque aqui foi onde eu me criei, cresci, nasci, e tem uma tradição aqui, que é a minha cultura, eu respeito bastante. E não faria sentido nenhum largar minha terra para ir para outro local onde eu não conseguiria me adaptar. E aqui é a minha vida, a área aqui. Eu vivo aqui e pretendo ficar aqui até morrer, e meus filhos também, poder ficar aqui para poder usufruir dessa terra também. Por isso que a nossa luta é tão grande para defender ela. Las generaciones más veteranas no son tan optimistas. El ex cacique João da Silva no reprime sus miedos con el futuro. O que nós pensa é o que nós, nossos pais pensavam antigamente também. Desde que Brasil dejó de considerar el Amazonas un lugar inhóspito para explotar sus recursos, decenas de ciudades se han creado. La esperanza de hacer fortuna con los recursos del Amazonas ha traído a cientos de miles de inmigrantes. Unos núcleos urbanos que han crecido de forma desordenada a orillas del río Amazonas y sus afluentes. Para entender una de esas problemáticas, nos desplazamos hasta Azailandia. Allí se construyó 3 décadas atrás un parque siderúrgico que pretendía aprovechar el mineral de hierro para crear una cadena productiva de acero. Cientos de empleos fueron creados y la economía de Azailandia creció hasta ser una de las más importantes y prósperas del estado de Maranhão. Pero esa riqueza ha causado también afectados. El complejo siderúrgico, muy contaminante, fue construido sin tener en cuenta que a pocos metros había sido erigido años atrás un barrio de 350 familias. Una comunidad que desde 1987 está obligada a convivir, textualmente puerta con puerta, con la contaminación ambiental y del agua. El polvo por la combustión de carbón y el proceso de transformación del mineral de hierro impone a los habitantes condiciones insalubres de vida. Las casas son constantemente impregnadas de polvo, mientras la tierra ha quedado inútil para la agricultura, una situación que ha llegado hasta Naciones Unidas. Tras una década de reivindicaciones, los vecinos parecen llegar a una solución negociada con las empresas, pero no olvidan el camino recorrido. El problema que creó fue la siderurgia. Chegar aquí a achar un bairro habitado aquí, o que é debaixo, mais velho do Maranhão, que na época que nós chegamos aqui, foi construído um colégio aqui em 74 pelo município de Imperatriz. Aqui a Açailândia não era nem município, né? Então eu acho que quem trouxe esse problema aí foi a siderúrgica, com apoio do Estado, da União e o município. Apoiaram eles, se instalaram aqui, sacrificando todos nós aqui. Junto al señor Dantas, Francisca Souza es otra de las luchadoras. A sus 70 años solo sueña con poder ser reasentada en el nuevo barrio, que debería comenzar la construcción en 2017. Residente desde hace 35 en Piquiá, Francisca hace algunos años decidió salir de su casa por los problemas creados por contaminación.
Frente a su antigua vivienda, habla con Otimex de su sentimiento de impotencia. Olha, no momento eu sinto assim muita tristeza, porque quando a gente chegou aqui, a siderúrgica não estava. A gente, com o dinheirinho que a gente tinha, comprou esse lugarzinho e ficou. A gente achava bom. Depois que as empresas chegou, escorraçou a gente, porque jogando pó, jogando, tendo barulho, gás, tudo que eu já te contei. Aí o que acontece? No dia, foi o dia mais triste que eu senti na minha vida. Já tinha perdido meu marido. Estava com mais de ano que eu tinha perdido ele, já estava sentindo problema no pulmão também. E aí com isso, foi a tristeza mais grande que eu tive, foi no dia que eu fechei minha casa para ir pagar um aluguel lá em cima, porque eu não podia morar na própria casa que meu marido me deu. Histórias como estas son cotidianos a lo largo y ancho del Amazonas, donde todavía no se ha encontrado un equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Las cifras no invitan al optimismo. En 2016 hubo un aumento del 29% de la superficie deforestada del Amazonas brasileño. Y así, poco a poco, la humanidad se da cuenta de la enorme incongruencia que la rodea. ¿Por qué la especie humana es la única que destruye el propio hábitat que necesita para sobrevivir?